Soldado enemigo cerca. Babies, babies, ¿todo bien o qué? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Qué tal, Josué? Hey, bienvenido a todos. Un abrazote. Y Lucas, ¿qué dice Lucas? Lucas. Lucas. ¿Cómo amaneció, muchachos? Uy, Steven, gracias por el follow. Bienvenido a la familia, man. Ya pues, parce. Willy Roca, ¿qué dice? ¿Todo bien? Todo bien, muchachos, ¿cómo vamos? Juan Milán, ¿qué se dice? ¿Cuándo es que va a estar este Warzone? Ah, parce, yo no sé. ¿Qué dice Rodríguez? ¿Qué dice? Hey, ¿qué dice Rolando? ¿Bien aquí? Bienvenido, muchachos. ¿Cómo amanecieron, pues, hombre? Ay, ¿esto qué le pasó? Oh, creo que está de color ese, hermano. Calma, te venta, perdón. Aunque saben que a esta hora sí podría dejarla así, fake. Que vaya cambiando suavemente. Suavemente. Bésame. ¡Vámonos! ¡Eh, Víctor! Bienvenido. Cristian, parcero, pásele. ¡Ey! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuál es el parche del día de hoy? Aquí listo para unas buenas partidas. Vámonos, Willy. Vámonos. Esperemos que sí. ¿Cuál es el parche del día de hoy, muchachos? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde nos fuimos? ¿Para dónde cojo? ¿Qué? Pepepe. Ey, gracias a las 14 personas que han reventado ese botón de like. ¿Cómo vamos, pues? Miércoles. ¿Cómo dale o qué? Hey, Joan Fox, ¿por qué no juega con Andrés Gamer? ¿No juego qué? Están grandes, hermano. Creo que lo más duro de criarlos es cuando están caminando, brother. Se mueven para todos lados, hermano, y no hay quien los Avanza ahí ataque. este, ¿ya lo vio? No. Creo que me muero, man. Hay uno acá a mi lado. Ellos allá, sí, vamos por ellos. Pero acá, en la casa de mi lado hay uno. ¿Dónde está el target? Llega gente. ¿Dónde? Tengo movimiento. Creo que al frente hay El uno. aire acá. Están acá. ¿Estaba afuera o qué? Que están ahora y se están boleando. Qué error, que no va a salir. Vale, ok. Se marchó. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto. Tengo un man acá. Un tiro ataque. No le puedo entrar más ahí. ¿Qué? Las pilas de... Creo que está acá arriba y queda una tocha atrás. Buenísimo. Partí. No. Qué mala suerte, huevón. Yo pensé que eran dos ahí campeando, loco. No, qué mal timing. Tipo diferente, ¿cierto? El gas está muy cerca. Estaba el sapo ese. Primer piso en centro médico. Uy, qué susto, va. ¿Dónde me veo ese man? Uy, queda un tirito, parce. Parce, de no nunca lo vi. Casi me cago. Hey Álvaro, parcero, bienvenido, buenos días, ¿cómo van? Hey, yo. Va, 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 va. Vale, que a mí me mataron igual allá.
Cristian López, pásele, parcero. Hey, bienvenido a todos. Pásele, 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 pásele. Gracias a las 31 personas que han reventado el botoncito de like. Un abrazo, Víctor. ¿Cómo vas, mi hermanazo? Gracias por las compartidas, Víctor. Se te agradece un montonazo, mi hermano, por el apoyo. Es casa, cabrón. Muchas, muchas gracias, Víctor. Por todas las compartidas, me mierda. Pananana. Pam, pam, param. Paranana. Sí, ganamos el celular, parce, que... Dios. No, no va nada, men. No pude alcanzar a apuntar, men. Cristian López, parce, desde Guatemala, pásele, mi hermano, ¿cómo vas? Bueno, la primera se manquea. Siempre lo siempre. ¿Cómo vamos, Robin Cervantes? ¿Bien o qué, parce? ¿Cómo vas? Un abrazote. Bienvenido. Hey, gracias a los que andan por ahí conectados, pásenle. ¡Feliz sábado! Hey, gracias a las 42 personas que han reventado el botoncito de like. ¡Gale! Ah, bueno, acá ya conseguí dinero en el balsam y me revive. Recuperamos la party y ganamos. ¿Tienes tienda ahí o allá o atrás o no sé? ¿Qué pasa, mi visaje? ¿Cómo va la clase? ¿Cómo vamos? Todo bien. Uy, vos de que se acaba de levantar uno, ¿no? De las 5 y media, ¿no? André, ¿vas a ver bien o qué? Madrugando, le dice Cristian, dice que madrugando. A las 7 de la mañana hoy. ¡Oh, vas ahí! Buenísimo, hombre. Estoy esperando que manden el. Dios, me están boleando de estar, no sé dónde. Ah, hay uno en todo el heli, parce. Va uno acá y otro acá. Voy a poder caer en la caja, hombre. Oh, y hay otro por acá. Ese mantenía armas Banzai. Sí. Voy por las armas. Acá hay uno. Hostil. Ese te está disparando. Ya me vio. Ok, vale. ¿Cuál altura se llama? ¿Salís volando? Sí, salí volando. Lo ves, Marco. La verdad, no sé. Ah, por acá hay uno. Márcamelo. Ahí puse la marca. Ah, ¿tú estás conmigo? Sí. Pues sí, yo pensé, me llegaron. ¿Lo veo? Por acá abajo había más gente, me. Sí. Ya traté de ir por mi caja. Ese más se voló. Sí. ¿Tú pensaste es por tus armas? No, voy a ir por mi caja, pero acá yo creo que hay gente más ahí. Ah, sí, ahí va subiendo uno. Marqué uno. ¿Dónde? Mira la marca abajo. Y hay otro que cayó ahí. Ah, tío ese. Bueno, hay uno adentro. Está el otro, le remató este. ¡No! ¡Déjame pasar! ¡Pujosa barrera! Y acá sí. Te puedo ayudar. Menos de que suban, se mande una por ahí. Antes de que suban. ¡Qué más gente! ¿Qué es placa? No, papi. ¡Descaro! ¿Dónde? No, yo tengo placa, no. Acá de tu frente, acá de mi frente, más o menos. Acá. No tengo placa, no es. Ah, paila. No he tenido plaquita, no. Hey, Jesús, ¿bien o qué, parcero? Bienvenidos. Todo bien, me mató con XM4, huevonas a distancia. André, vas a ver, parcero, gracias por la compañía. No, pues yo la verdad, parecía un tirito, men.
El Yo tampoco mame. tenía. Ahora venga, que tengo que reiniciar el. Hay que Tengo que John reiniciar Fox, el hay que darle cuadro parce, hay que darle mi porque. hermana, a ver qué tal. Me está Sí, parpadeando porque a mí todo me y sacaron del la otro servidor computadora donde es una estaba John máquina. Fox, entonces pues, de más que si sí me meto a ese server a bobear un ratico allá, ¿por qué no? Espera, está Bri Roca, parpadeando. GGG, bueno, la prima de manquea, muchachos. No problem, Robin Cervantes, gracias por la compartida. Carolyn, gracias por compartir. Andrés Basabe, gracias por compartir. Bienvenido a todos, muchachos. Creo que todo ande maravilla. A ver, abandonar el grupo. Vamos a ver. Parce, yo ya. ¿Saben qué? Yo no sé con qué arma jugar, muchachos. Esa que se me cuatro está dando. Pero bueno, también lo que digo es que está un tirito, parce. Entonces, como que difícil la vuelta. Otra skin. A ver. ¿Y eso de qué, men? Pues no está mal. No está mal, la verdad. ¿O qué dicen ustedes? Oiga, ¿saben qué arma siento que está dando, bro? la que cojo del piso, la marco, esa vuelta siento que está dando duro, muchachos. ¿Ustedes qué dicen? Siento que sí está dando como durito. ¿Devils qué? ¿Devils Department? Hey, Javier, ¿qué se dice? Roy Cervantes. Saludos, Fabio. Desde Paraguay, let's go, man. Hey, gracias a todos los que han dejado ese botoncito de like. Oiga, ¿hoy qué? ¿Día de qué? ¿Hoy qué hacen, muchachos? Cuéntenme a ver qué hacen ustedes el día de hoy. Hoy sábado. Un sábado normalito. Aprovechan, descansan. Bueno, si trabajan hasta mediodía, que el resto del día se relajan ya en la casa. O salen a dar vueltas por ahí, salen a caminar, ¿cómo es la vuelta? Pues, Edwin, un abrazo, parcero. ¿Vieron o qué? Bienvenido, papá. Creo que todo ande de maravilla. Pero sí, ¿qué se hace? ¿Qué se hace normalmente, muchachos? Un sabadito. Un sabadito, sabadete, mira qué bonito está el arete, turururururururu. Por ejemplo, yo compongo rimas los sábados. Estudiar porque ando en parciales del posgrado miércoles, men. Ay, papá, pero y rico, rico, men. Ánimo, parce, moral y nada, nada, para atrás ni para coger impulso, loco. A veces no. Siempre, parce, las cosas buenas en la vida cuestan menos. No son fáciles, no son regaladas. Así que, moral. Creo que ya puedo entrar al ¿Y server. uno a jugar o qué? Pues digo que se iba. ¡Ah, se fue! Sí, no lo escuchó, qué Dios, qué chava niñas. Ah, no. No, yo no escuché a esa loca. Saludos, Junior. Bienvenido, parcero. Hoy es sábado de descansar y unas chelas en la noche. ¡Uy, qué rico, Edwin! ¡Qué rico, men! ¡Uy, sí! ¡Qué rico! Pues es necesario, ¿no? Saludos, bro. Bonito sábado. Una buena, Junior, parcero. Espero que todo ande de maravilla. Sí, Andrés GTA está haciendo un cartel muy bueno y se llama Cartel de Medallo. Melo, bacano. Yo la verdad no he visto nada, pero bacano. Hay que ver, hay que ver. Andrés Baza, gracias por la compartida, parcero. Bienvenido. Muchas gracias a todos los que andan por ahí conectados. Pásenle. Dale, Papá, Santi, papi, pásenle. feliz turno. Protector. Ay, mira, otra skin de Rose. Esos manes entendieron que a la gente le gusta las skins como la Rose, ¿no? Y ahora todas las skins que sacan son así. Papá. Papá. Pacificador. Intención legal. Tu, 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 tu. Watch where you are going. Ya lo tienes, omisión de nivel. Yo tengo acá. Vamos a ver. El pase de batalla si te para. Ah, sí. GGGGG. Bueno, ahí muchachos, hoy 64 reacciones y 64 espectadores. Perfección pura, parce. Perfección. Nos preparamos, papá. Tú y yo nos preparamos. Lo malo es el sniper fácil. El sniper es como que. Porque tú lo pones en el lugar y se te mueve, ¿entiendes?
Ya debe estar disparando. Ya debe estar disparando. Ah, claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo estoy! ¡Ay! Me mató otro lado de abajo. ¡Ay! ¡Se lo dio a este! ¡Ah, no, no, no! ¡Me pegó una balita, men! ¡Una balita! Desgraciadito. ¡Álvaro! ¿Qué dice, pues? Todo bien, pásele, pásele, mi hermano. Muchas gracias a todos los que han reventado el botoncito de like, un abrazote. Muchas, muchas gracias por el apoyo siempre. Se les agradece. ¡Pim! Warning. Bueno, día de Warzone. Día de Warzone, primera partida, manqueada, re contra hiper mega manqueada porque ni siquiera gané el gulag. Así que bueno, momento de plantar cara, papá. Saque los que caen por la parte, a ver, eso porque no me voy a mostrar. Saque los que caen por la parte de abajo son villanos. Todos estos de acá son villanos, hasta acá, hasta la mitad del mapa. Y estos de acá somos héroes. Oh, oh. Yo lo sabía, men. Yo lo sabía. Uy, está haciendo hambre, parce. Está haciendo hambre. ¿Ya desayunaron, muchachos? Pues ya van casi para el almuerzo, ¿no? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Vamos, 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 Edwin. Claro que sí. Obvio, obvio, obviously, baby. Se cayó gente, no sabes. No, yo no vi nadie. Por acá no veo nadie y por acá como que buen dinerito para saber si compramos la cajita de bueno. Vean, che, estaba corriendo eso automáticamente. ¿Qué está poniendo automáticamente? Las cosas del piso, lo de los villanos y los héroes y villanos. Pero eso como hace ruido. Hay una forma de bajarle a ese ruido. Ni idea. Efectos, ¿no? Perfecto. Voy a comprar acá para la tienda, ¿cierto? Oh. La plata en la tienda, ¿ves? ¿Quieres entrar ahí? No. ¿No? Para, ey, vos tenés, ¿no te salió pronto caja de armas con tus armas? No. Porque si es así. No, no me salió. Así conseguimos pabellón y vi también. Tum, tum, tum. Ya tengo la plata. ¿Tú looteaste todo esto o no? No, yo no he looteado nada. Ya compro la K mejor. Está sin lootear. Deja la plata, no sé, por ahí a ver si compramos ella y bien. Eso es lo que va a hacer. Ya, tenemos. Nada más para el UAV. Mucho efectivo aquí. ¿Volamos y lo tiramos o qué? Como quieras. ¿Usted lo tiró allá? Sí. Ah, bueno. Y yo caí allá. ¿Va a tirar y nos vamos volando hacia la zona o...?
Ya acabé el heli. Para que no cayó nadie. No, no cayó nadie. Este solamente tenemos una acá. Ay, mira, por acá va uno. Dos. Va uno. Mentira, va. ¿Tienes algo para tirar? ¿Este de abajo? O sea, hasta allá. Oh, Dios mío, sí, sí, sí. Uy, qué mentira, para que yo no haya pisado a ese man con el helio. No, para. Está del frente, del frente, del frente. Oye. Papi, del frente mío hacia. Sureste. ¿Lo ves? Estoy buscando, sí, acá. Ay. No. Un carro arriba. Ahí estamos como mal parqueado acá. Sí, sí, sí. Busquemos más altura, siento yo. ¿Me recoges? ¿Sigo? ¿Buscamos más altura o qué? Puede ser, ¿por dónde vamos? Vamos a perseguir a este mano, ¿qué? Son dos, son dos. Son dos, son dos. Sí, sí. Dale, dale. Ubíqueme, dale, dale. Y... Uy, yo pensé que iba a salir. Tiene... Papi, las dos torretas de una le estallamos el carro en un segundo. De una dio un vehículo inutilizado. Ajá. ¿Qué necesitas, plata? No, ya vi. Totalmente, parce, la mejor es bájale a sus efectos. Gracias. Este yo le hago sus efectos un poquito más. Cuando abre uno las cajas o así. No se escucha esa bulla o lutear. A veces uno está abriendo las cajas y alguien llegándole a uno y uno ni escucha. Ah. Eso es que efectos, ¿no? Sí. Venga, aquí hay dos, aquí hay dos. Ya. Ok, ya hay uno apuntando con el aita. Se mató ese. Se mató ese y no veo el otro. Exacto. El otro está a mano derecha. La marca azul. Ahí está. A ti de ataque. Le pego medio. Medio. No, no estaba así, buena. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el target que hay ahí? Mejor dicho, en la inmundicia. Pa, 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 pam. Vamos por ellos, ¿cierto? Yo no sé, pero yo siempre digo, los dúos y los solos son más cómodos para jugar, porque siempre que juego en dúos o solos siento mejor registro, ¿sabes? En el sentido de que no sé, en cuartetos es como que más saturado el server. Claro. Se siente un delay tremendo cuando vas a pelear cuerpo a cuerpo. Es que de hecho casi todos los streamers juegan es sino dúos y solos. Su manera de perder, se voló para, qué mal.
De hecho, casi todos los streamers juegan en dúo o en solo. Voy volando. Va por acá. Voy hasta aquí. ¿Lo tienes? Va por acá, va. Pero lejos, ¿no? Ay, no puedo volar. Bienvenida. Semana San Evo, lo fue. Ay, ¿en qué momento? Llegó esta semana hasta acá, loco. Acá, tiene que salir acá. ¿Pero qué más va a volar? Raco para andar, weón. Loca. Parece, está más, no me voy a este. Pienso que estamos jugando muy bien. Al garete y. Estamos andando muy al garete y nos pueden estar jodiendo. Ah, podemos comprar JB. Sí. No me alcanza la plata para comprar. Están dando ala como por acá arriba, creo. Por aquí. Por aquí. Ah, Michelle, sos hombre, ok. Por acá en Colombia casi todas las mujeres son mujeres. Entonces es Michael, ¿no? ¿Cómo? Entonces es Michael, ¿no? No, Michelle. Anyway, papi. Ese nombre acá en Colombia es femenino. Yo nunca. Primera vez que escucho un hombre que se llame Michelle, parce. Anyway, ya sepa la próxima que Michelle Barbosa es hombre. Le dijo, hola Michelle, mi amor. Hola Michelle, preciosa. Preciosa, hermosa, mi vida, tesoro, encanto. No mete las patas, ¿no? Bastante. ¿Sabes qué? Hay veces cuando yo traigo una empresa como soporte. Hey, bienvenido, muchachos. Hey, gracias a todos los que están dando el botón de like. Un abrazo. Y llamaba a gente con nombre Rosario, y yo pensé que Rosario era de mujer. Ajá. Entonces cuando yo veía el nombre le decía, señora Rosario, o señorita Rosario. Mm. Metía las de caminar, ¿sí me entiendes? Claro. Uy, yo tengo el rival. Yo, ¿sí? De tu animación. ¿Qué más? ¿Por acá? O sea, te regalo plata porque yo tengo un Precision. Oye. Mira, mira. Vamos a rentar los camperos de acá. Ah. Solicitando reconocimiento. ¿Dónde está la información? Sí. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. En camino. Está solo para. ¿Vamos a que naranja? ¿Cómo es naranja o qué? Una. En camino. Ah, sí, Michelle, papi, ¿qué se hace? Igual. Por ejemplo, Rosario. Yo he conocido mujeres que se llaman Diego. Hágame el hijo de puta favor. Una mujer llamándose Diego. Pero las hay.
Pero es que sí. No sé. ¡Ay, ya están acá a mi lado! Voy. No tiro a ese parcero. No tiro, bueno. Pero es que no sé, a ver, los nombres digamos que a veces no tienen género, porque es que es como hay gente que llama María Jesús, o y es un hombre. Se llama María José. Bueno, entonces, ¿ya me entiendes? No, no. Pero hay hombres que se llaman José María. Ajá. O Jesús, Jesús María, José María. Entonces no, eso no, pues de por sí los nombres no tienen género, para. Pero sino que lo que uno se acostumbra a escuchar, claro. O sea, es lo como usted se acostumbra a escuchar y usted lo percibe y lo asimila a cierto género. Bueno, gente acá. A cierto género. Ah, me muero. Me cuido en el medio de la nave, ¿sabes? ¿Saqueado? Parcero, yo le voy a ayudar. ¿Cómo vas? ¿Sí? Bueno. Sí. Ay, ok, un break. Esa, esa. Hackeado. Tomado. Ha matado. No sé dónde está el palo. Está reviviendo. No sé, hay uno que revivió y se fue. O sea, que se revivió y me disparan de otra parte, no sé de dónde. Uy, sí, veo un negro por allá al frente, aparte, por acá. Allá en justo naranja. O que son dos. No, no me deja ver. Este sniper de miércoles y su pinche movimiento. Sí, sí, es que es muy difícil, es muy difícil. Pero ese parece algo que sí me da. Yo no, un culo. Dios mío, me tumbaron. Sí, tiene ataque fuerte. Ay. Ah, oh, no, me tumbó también. Parce, pero es que hay otro que yo no lo veo, weón. Nah. Hay otro que yo no lo veo. Ah, es que era otro totalmente diferente. Vas a ir por nuestra izquierda, man. Ah, con razón, o sea, nos franquearon. Sí, sí, había otro por la izquierda, man. No era ese. Sí, decía, pero ese mandado donde me estaban. Era otro totalmente diferente, man. Pocas. ¿Y cuál nos tiró el ataque? ¿Es el mismo, supongo? No sé, sí, me imagino que sí. Mierda. Oye, gracias a las 127 personas que han reventado ese botón de like, un abrazo. Ya hacemos men. Yo sí decía, pero ¿por qué me pegan tanto si ese man? ¿Cómo me va a pegar así? Vamos allá, avanzar. Sabes que voy a quedar por las damas del que matamos acá. Sí, parce. Ah, yo muteado como un huevón. Yo muteado como un huevón. No, eso madre, su madre me sigue disparando. Yo estoy acá. Muéstrame, ¿dónde estás? Donde matamos a ver a sus manes. De hecho, lo tengo acá, Jessica. Caíste muy allá, men. Ay, Dios mío. Están los hijueperras cogiendo nuestro loot. Yo creo que fue donde habíamos matado a los dos parceros. Los había stuneado, weón. Ay, Dios mío, los había secado. Acá está aquí abajo. Fíjate que estoy cuadrando el sonido. Bam, bam, bam.
Está ready, ¿sabes? Este sí, hágale, yo estoy ready. I'm ready now. I'm ready. I'm ready. Toca caer ahí. Ah, voy por mis armas. Vale, me arriesgo por mis armas, ¿vale? Espera, hazme. No tengo más plata. No, Dios mío, los mismos manes, huevón. Es que los mismos manes, huevón. Sí, sí. Están boleando duro desde acá. La otra, o sea, creo que por la antena había uno disparando. Es más, veo uno acá. ¿Ese rombo qué es? ¿Voy por eso? No, no, es mucho. ¿Quién está a la derecha? Tengo un man por acá. Uy, sí, ya me disparó. Creo que lo mismo. ¿Tengo alguien acá? Uy, no, me está. ¡Ay, pues madre! No lo escuché bien, huevón. Escuché, fue al novio. No, padre, yo sin placas, huevón. Con pin de 164, eso. Pero igual yo no tenía placas. Ahí están al fondo. Manuel, ¿esta tienes uno? Más a mano. Eso. ¿Cómo no muere el primero, parce? ¡Qué basura de arma, mío! ¡Pay, cómo no va a morir el primero! ¡Qué parquería de arma! ¿No? Iván Sosa, gracias por la compartida, un abrazo. Ángel, gracias por compartir. Gracias, gracias a las 135 personas que han reventado el botoncito de like. Muchas gracias, papá, se lo viene. Un amor y es otro, ese parcialito. Parararán. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se murió el chat? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días, hombre. Leo, ¿qué se dice? Por ahí está el visado de Perdomo. ¿Qué hay de desayuno? Uy, no, parce, desayuno. ¿Cómo vamos, Quintero? ¿Vale, Quintero? Ah, oh, pero ¿hoy qué? ¿Hoy cómo les digo? Mira, mira, Leo dice que... ¡Bon día! Andrés L. Quintero... Buena mañana. ¿Cómo les digo ahora, pues? Hey, bienvenido a todos. Nada, aquí concentrados en la batalla. Vamos, Willy. Uy, no, parce. Por eso me chocaba muchas veces coger armas del piso, ¿ven? Porque si a uno todo confiado y pailas. Y repailas. Y el problema con Sona encima, Gigi. No, no había nada para hacer ahí. Pero bueno, no pasa nada y gracias a todos los que han dado el botoncito de like, un abrazote. Tan, param. A veces me dan ganas de jugar con la Nikita de vuelta. O la AK-47, AK-47 seguirá dando duro. ¿A qué sigue dando duro? Iván Sosa de vuelta, gracias por la compartida. Frangel, Andrés Perdomo, Andrés Basabe, Caroline, Robin Cervantes. Bienvenido muchachos y gracias por el apoyo. Operators. Bueno, igual no estuvo tan mala la partida. Alincar con movimiento, si quiere el ojito que brille, salga como si fuera un mito. Uf, ya sale. Alincar sasa. Uf. Está bonito. Está bonito el amuleto. La verdad. Pío, 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 pío. Pam, 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 param, pam, param, pam. Pam. Pam.
Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Estoy ¿qué? Changueando en casa, Jesse, siempre presente. ¡Amo, Leo! ¿Cómo changueando? ¿Qué changuear? ¿Trabajando o no? No, sí. Es chambear es trabajar. Changueando. Y... este parcerito de acá que está feliz. Feliz de la moña, ya ando a Line. Gracias a todos los que han dejado su botoncito de like. Buenos días, baby. ¿Qué? Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. ¿Qué? ¿Qué cree que hoy es un día muy especial? Todos tus sueños se hacen realidad. Cuénteme, güey. Yo su aporte, vi lo que. ¡Uah! Vamos para el de siempre, ¿qué? Vamos. Estoy cayendo gente acá. Ay, se están dando balín. Son enemigos los que están cayendo allá. Yo voy por lejos, parce. Sí. Ya está. Ya, ¿vos ya actualizaste la PS5 para el nuevo parche? No, nada. Y saludito a las 30 almas ahí firmes. Ah, yo también. Claro, porque solamente tenemos que... ya, pues vamos. Esperemos la caja que llegue ya. Vamos a la cacería, voy a tirar esto. Hola, allá. Ah, no, factory. Perfecto. Vamos, por eso. Ah, están esa. Sí, están en factory. Vale, vamos más bien por las armas, ¿o qué? Sí. Pensaría yo. Va. Bim. Pensaría yo que... Richie, ¿qué dice? No les falta el servidor, no te voy a jugar. Ah, oh, qué raro, man. No, sabes que nosotros estamos acá sin problema, los dos. Me compro pollo y acá avanza. Bam, acá la tiendita, acá a la izquierda, ponete placas. A mí realmente parece que me están esquiendo por aquí. Pásele. Buenos días, Alejandro, ¿cómo vas, papá? ¿Cómo vas de manazo?
Estoy esperando en la tienda, ¿sabes? Chopper, Dios. Gracias al parcero. Te tiró el. El copiloto. ¡Uy! Aquí hacia arriba. ¡Ay, lindo! Buenísimo. Bueno. Lo llevó. El otro estaba. Creo que aquí hay uno más cerquita. ¿Cómo comprar y vivir? Te da la plata. Voy a ir por el L. Detonación de bomba nebula 5 inminente. ¡Cubierto! Me están aquí hablando por el chat. No, está bien. No, ya está. No importa. Están en el carro. No, ¿quién pasa? Me metió allá. Ese es un EPKB, lo pone a manquear a uno. No, pero sí fue manqueada mía horrible. Está quietecito. No, no estaba quieto, pero no estaba difícil de matarlo, la verdad. Están capturando sí, bandera, sí. Weón. Vamos para allá. Voy para allá. A los desgraciados y se les acabó la guachafita y se ve Gulag ahí, pero no tenemos nada. Le estoy el vehículo con un tiro, ya estaba para morir desde el... se le estaba en la mini munda y casi nos da para ir bien. Yo voy a volar acá y voy a mirar si para la izquierda el man cayó o qué. Sí, porque a vuelta no desapareció. Creo que vi uno por acá, si no estoy malingui. No, se está quedando. A la izquierda. Que no. ¡Hola! ¿Co? ¿Bien o qué? Bam, 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 bam. ¿Lo viste? Sí, está por acá. Objetivo marcado. Dejo eso cerca. Dejo que le mate. Por allá. Chavalilla. Sí lo ves, por allá. No, yo estoy súper lejos. No, yo también. Yo estoy, pero... Me está pasando como el río seco. Ah, sí. Vamos. Ah, ya lo veo por acá. Uy, yo tiro. No lo veo. No, es que no me ves. No sé ni cómo le pegué menos, chico. Está por allá más lejos, más por la derecha. Me da cosas que de pronto acá arriba tengamos gente, ¿van a saber? Como ahorita que nos mataron así por estar. Mejor parce limpiar esta vuelta acá. Dejársela relajada a los parceros. Están disparando de mano derecha. ¿Puedes coger el target? Sí, ya lo intento. Objetivo de la recompensa activo. Derriba. Cuidado por arriba, ¿sabes? Nadie al fondo, bro. Pero falta si no hay más gente por acá campeando como siempre. Tiene que haber gente, sí o sí. José Peña, que dice pues, saludos desde Chile, dice. O sea, es que a mí lo que me gusta dice, es lo que Aníbal, uno está más relajado, weón, en el sentido de que
pues, o sea, como se dispersan más. Menos es que los dos tienen días, men. A veces son muy horribles, men, y otras veces son, men. Muy solos, muy campeados. Ajá, no encuentro uno a nadie, pero cuando encuentras te dan tres equipos al tiempo, men. Estoy solo, es como un solo, jugar un solo, más o menos. Es una pendeja. El squad, además que todo el tiempo te están dando bala. Mm. El squad es así, el squad es bala y bala, bala, bala. No te paras de que te den bala, weón. Eso es lo que a veces aburre el squad. Ya estoy buscando acá y no ganan. No me marcó nadie acá. Pero este me lo mataban por aquí cerquita, papito. Yo siento como pasos, weón. Estamos separados, no veníamos por este target supuestamente. Sí, por el target, pero ya no me gusta. Estoy buscando a ver qué veo por acá. Allá sí vi que habían revivido a alguien. Avanzando. ¿Qué más gente? Mierda. Mierda, pero vuélate, pa. Buenísimo. Sniperazo le pegué a ese man, huevón. Ese man, dijo, hacker. Hacker, okay, ño. No, ño, ño. Se lo pegué a menos de 10 metros, weón. Buenísimo. Con este sniper, ¿cómo es de lento? Este sniper es horrible, es. ¿Cómo? Con ese sniper es horrible esto. ¿A esa distancia? Sí. Me imagino, ¿cuánto ya te empezaron a disparar o algo? Están dando balín por allá, van a estar. ¿Los viste ahí o qué? No, sí. ¿Y las balas como viste por allá? Están dando acá arriba, ¿vienes conmigo? Están acá. En movimiento. Ah, ¿cuál es este target? Yo soy, un abrazo, parcero, bienvenido. Hay dos acá y están craqueados. En movimiento. Va uno. Pero es que ahí lo paran. Qué difícil. Ya, ya, lo, pues, ya los pudiste bajar. Pues yo, yo tumbé uno acá. Y me veo que ya lo están reviviendo. ¿Chaleco? ¿Te pegaste a alguien? Ah, sí, yo tengo. No, tengo chaleco. No se me olvidó coger. Allá atrás hay uno. Tenemos mucha plata, weón. Vamos a comprar un yo. Compré un yo. ¿Va corriendo hacia acá? ¿Va este? ¿Veo el pano por acá? En movimiento. Más, más atrás, más atrás. Ese va a volar por atrás. Uy, papi, ¿dónde? ¿Dónde está? Qué lindo. Qué lindo y baby, man. No marca nada más para. ¿Cuánto coger esto o qué? Vamos. Teníamos un target por allá lejísimos y no sé qué. Lo mataron. Lo escuché cuando lo cortaron. Pues dijo. Lo había matado. Aparte, puedes comprar un UAV, o sea, es plata. Sí, ya. Creo que vi algo moverse por acá. ¿Dónde? Oh, no, fue como mi.
Fue como mi paniqueo. Por acá no marca nadie, men, a menos de que te hagan fantasma. Pero el resto no marca nadie. Uy, mira esta hoja, weón, cállate, pensé que eran más volando. Me dio lag. ¿Le vamos a este mano o qué? Sí. Está cruzando el desgraciado. ¿O no? ¡Ay, no, 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 no! Acá hay uno de frente a mí. ¿Y arriba hay uno o qué? ¿Ese está craqueado? ¿Un base uno? Sí. Arriba. Pero más, ataque ahí, 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 donde tira el ataque. Ahí están. No, tiene que salir a revivirlo, man. Ahí abajo. Tuyo, ¿no? Tú más. ¡No! ¡Pensé que me habían agarrado, güey! ¿Estás de acá? No, 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 no. El man es muy escurridito. ¿Y qué fue el target de uno, güey? De otro lado, oh, oh, oh. Da, da, da la vuelta, da la vuelta. El tanque le hicieron de otro lado, el tanque le están dando de otro lado, papi. Oh. Te lo tumbaron, ¿cierto? Sí, 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 me lo tumbaron. Qué pecado. Oh. ¿Tienes placas Banzai? Sí, 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 aquí hay un chaleco, papi. Ahí viene alguien, alguien me está pusheando. ¿Seguro? Sí. Pero mira, míralo acá en el minimapa, weón. Míralo en el minimapa, viene acá a la izquierda. ¿Está tumbado? El otro sapo del amiguito, véalo acá. Pero mira, me tiene bien. Tiene identificado el perro. Se me anda durísimo, me. ¿Dónde está el man? Está metido en ese hangar, como por acá. Acercar por el plato. ¿Más que tendrá un ataque o qué? No, tiene un... No, tiene un arco. No, fíjate, toca toda izquierda, toda izquierda, toda izquierda. Porque he mandado durísimo, man. Más que para revivirlo. ¿Vamos toda izquierda o qué? Sí, o le pasamos de derecho. Tenemos que cubrir, ¿no? A ver. Quiero dar una tuita. Acá, pero creo que sí. Bueno, si está saltando hacia el otro lado. UAV enemigo activo. Es porque yo no tengo. ¿Oíste? Pero mira, todo el tiempo, o sea, que yo me la voy a tomar, weón. Buenísimo, mamá. Remate ese perro de mierda, por favor. Pero venga, vamos que le tire un ataque, papi. Yo no me puedo meter en mi ataque. Vamos. ¡Loco! Mamarrarme. No, sí, 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 sí. Siempre me disparaba y yo nunca sabía de dónde. O sea. Pues te digo que yo por donde me la asomaba ya estaba ahí esperándome. Sí, 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 a mí también. O sea, es que él mató el target de la forma más extraña, weón. El target venía. Es que vamos a comprar cositas. Ese man se delató, güey, porque no tenía. O sea, porque disparó con un arma. Sí, exacto. Porque no tenía silenciador ni siquiera. Ah, compré UAV. Va, ya lo tiro. Ah, compré y me das para comprarme un Precision, porfa. Tengo 300. Hombre, tú tienes mucha plata. No, pero. No, ah, no. Parce, no, no me dio, no me dio. Vení, ya te está UAV, yo me dio un Precision. Yo llevo UAV. Ah, yo me dio un UAV. Bueno, tenemos gente, por acá va a entrar gente.
Y acá hay gente. Vamos por los que están, vamos por los que están a bordo de zona. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar toda esa parte. Acá uno. ¿Lo tiro o lo tiras? Si quieres lo tiras y si te da, compras el IBB acá, el precision acá. Ese man está como que volandito. No, 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 ese man está caminando. Y son dos pilas. Ya ves, parece que quedó quieto, parce. Objetivo eliminado. Acá. No puedo mover. Increíble robo. Y yo esto. Así que sombra el target. Dios mío, me disparan del fondo. Sí. No, papi, ya no me dio para comprar esto. Están como en la casa, ¿cierto? Sí, señor. Sí. No lo veo, parce. El otro. Acá hay uno y ahí tenemos uno acá a la derecha, ¿me sale? Hay uno que está rotando más a la derecha. Está en toda la tienda, está en toda la tienda. Pero deberíamos nosotros aprovechar y girar, men. Véalo, véalo acá arriba, véalo acá arriba. ¿Está muerto? Parce, giro izquierda, giro por la izquierda. O compra preciso, o compra lo que quieras, pero... Gira también. Los de azul de mierda, presión. Son los que nos están dando allí. Esos manes tienen que salir. Son los que nos están disparando, que diría yo no. Sí, sí, esos manes tienen que salir y está, yo los voy a esperar. Pero tú tienes que salir primero. Yo no los veo. Mirando hacia allí, no los veo. Te están disparando. No. Pero los males van a salir, van a salir, van a salir, van a salir. Lo acá. Es el pana. ¿Te tumbaste? ¿Es uno de skin negra? No. ¿Se revivió? ¿Disparan de tu frente? Creo que mano derecha, no sé. ¿Disparan? Acá, acá arriba, acá arriba. Descarta, el otro acá, descarta, el otro acá. Uno abatido. Ay, parece que ahí me mata con la granada, parce. ¡Fuera! ¿Fuera? ¿Qué cae el otro, no? Ya mata los dos. Y es placa al menos, tengo placa. Y tengo cuatro, te regalo dos. Pero ven acá, ven acá. Ok, estás dando mucha popa ya. Toma, toma, toma. Vamos a izquierda. Sí. Oh, empieza el sniper de frente, el sniper de frente. Oh. Dios mío. Te parece, vuelve acá, acá. Cayó y se rompió las piernas, qué estúpido. Acaban de revivir, ven, y cayó en el mismo lugar y se rompió las piernas. Abre el campo. Parece que no hay nadie. Voy a sumarme a la casa acá al lado, que es donde nos están apuntando. Está el mal, ¿lo ves? ¿Dónde? ¿Está disparando de arriba? Acá, acá al frente. No. Uy, van a tener una gente arriba acá, y abajo. ¿Otro man está acá? No tengo flag. Papi, vos, pat, pat. El otro man está acá. Uno arriba. Uno acá. O ese. Tú vas el de la calle. Uno. Buenísimo. Sí, 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 el de la calle. Pero acá hay otro. Hay otro. Y ahí hay otro. ¿Lo ves? Yo estoy con el de arriba, Bansai. ¿Marcaron? ¿Pilas? Sí. ¿Vas a irte uno acá de frente? ¿Cuál tu frente? Acá de frente mío. ¿Muerto? Oh my god. Solo quedan dos. Canos de acá, los canos de acá. Están ahí abajo. Sí, una rose al frente. ¿Tumbado ese? ¿La rose? Sí, sí, tumbado, tumbado. Vamos a meternos, vamos a meternos. Espera, ya llego, ya llego. Ahí no está el pan está atrás de la pared. No. Buenísimo. They push,
¡Buena, Harold! Buena, güey, parce. Ese va que después de parte es que they push, they push. They push. Después de ya están muertos los dos, es que ellos pusharon, ellos pusharon. GG, muchachos, GG. Bienvenidos, muchachos. Para rendir ese botoncito de like, muchachos, estamos a nada de... Uy, qué montón de años, parce. Estamos a nada de los 200 likesitos. ¿Se llega o no se llega? ¡Ey, saludos! Nader, ¿bien o qué, parcero? Harold, un abrazo. José Carrizo, ¿bien o qué? Pura vida, Josué Campos, un abrazo. José Peña dice, ajá. Para esa partida que tuve, me dio fue suerte, de ahí me gané 3 partidas más, dice José Peña. Me lo... Oye, ¿esto qué le pasó? Se me consiguió el juego. José Carrizo, pasele. Mauricio, GG, muchachos, GG. Para ram pam pam. Ya ready. Sí, sí. Mi PC, pon exclamación PC Gaming, Luis Dávila. Te sale, mi hermanazo. Pam pam pam. Frank, gracias por las compartidas, men, un abrazo. Muchas gracias, Frank, papá, por las compartidas. Y John, gracias por compartir. Iván Sosa, muchas gracias, muchas. ¿70? ¿Cuántas tengo puestas? Despliegue. Ay, yo no creo que me maté, man. ¿A qué cayó? Hace media hora y yo no me había dado cuenta. El mal se había caído de la vuelta esa, men. Uy, qué montón de pin. Alza, y también tienes mucho pin acá. Deberías darle para atrás, ¿no? Yo tengo pin de 90 arriba. Entonces, siento real como 120, men. Voy. Hola, Sara, ¿cómo vamos? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Chachos, 2 likes para los 200. ¡Vamos! ¡Vamos, men! Oiga, por ahí que fuera súper temprano y esta tarde ya. Son las 11 de la mañana, hermano. No, no, no. Muy tarde, hermano. Mm-hmm.
Ay, ese Michael que dice, ajá. Perdón, buñuelito. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No sé qué es esto. Buñuelito y no sé. Intento almohana o almohana, no sé. ¿O qué puede ser esto? No sé. No. ¿Qué le parece la gente más bella del planeta? Todo bien. Tómelo. Yo creo que sí, perdón. ¿Sabes qué? Que hace mucho tiempo no como de Bogotá, perdomo. Ay, se me olvidó el nombre, padre. ¿Vos escuchaste que Ninja está streameando en todas las plataformas? No. Sí, él dijo. Mogoya, cierto. Oh. Pero esas las que hacen en Bogotá, muy mela. Pero hace por ahí 15 años no como eso. TikTok y tiene 10.000 personas. Melo. Oiga, ¿cuándo es que va a venir para invitarlo a un desayuno como Dios manda? A Bogotá, parce, pues. A ver. En mi época de youtuber, cuando todo está normal, uy, parce, iba mucho. No sé si de pronto eso se vuelva a reactivar. Porque por ahí sí me han hablado una que otra vezcita para ir a Bogotá. Vamos a ver. Y algo de un aviso, claro. Pero no es desayuno, tomo, desayuno, almuerzo y comida. Traña araña, niño. Uy, parce, nos pasamos, weón. Es que mate de otro lado. Están puliendo, Caroline. ¿Antes dónde? Márcame. No sé, hágale. No sé dónde caer ya. Ve acá, viene gente. Prueba acá. Estamos por acá. No, esa calle está bien. Vean unos muertos. Ellos van ahí, vean en carro a pisar. Ah, ya lo recuerdo. Ya creo en la caja. ¿Qué tiró ese perro? Uy, ¿por qué no tenía más balas? Hace parte de contigo. No, que balas, era tan tremendo. Voy para shooting, güey. No, perro. Perro consiguió buena arma de una, güey. Perro tan de buenas, pa. ¡Papi! ¡Qué controller player, le digo! Bre, güey, lo invito. Los golpes, pero se invita a la chela. Oye, ¿cómo así? Que ese man no le pegué ni un tiro para cuando estuve en la tierra, man. Los pegué todo en el aire y en la tierra para ir longas tongas. Pero mire buena el arma que consiguió, ¿no? Yo, por ejemplo, hubiera sido ese man, hubiera encontrado un sniper. Seguro. Uy, trato, uy, ese perdomo parce sí de amarilla, hermano. Sí, tío, la de. Uy, mira esa caja donde cayó, parce. Voy a ir a coger la avanzada. Esto no es una caja, parece. Vos mataste a dos manes, ¿no? Ah, no, vos caíste en otro lado. Yo no iba a caer ahí a morir. Es que el man sabe que, o sea, yo lo había dejado un tirito. ¿Y cómo es que el perro cae y encuentra de un arma de 100 balas, weón? Esa es la ambición, huevón. Parce, y vaya que uno haga eso, huevón. Cae y le sale un sniper. Segurísimo, men. Y el peor sniper de la vida. Parce, esta acá está más sola, más de que tiene que.
Yo tengo ganas de venganza, yo tengo ganas de ir hacia allá. Pero los perros. La venganza es mala, matar al perro. Tiene un carrito acá. Este perro se. Sube por abajo. Tiro. Se tiro. Voy a el equipo enemigo rastrea tu ubicación. Y me están buscando, ¿no? ¿Cómo es un bulto de mierda por el juego? Me cansaré a ayudarte. Damn it. Pero ya me están. Acá bien. ¡Súbete! Y está por ahí, por contigo me dices que yo voy llegando. No, pero acá cerca no está, o sea, los manes están. Mira mi marca naranja. Está acá arriba el marco. Okay. Como que a la derecha también. Ay, este perro fue el que me mató. La venganza es dulce, pa. Está cogiendo su caja. Hay naranja. Dale, dale, asómate, princesa. Asómate, princesa. Ah, si te dio culillo, ¿no? Si te dio culillo. Que lo siento. ¿Dónde te está dando el man? No, me parece por naranja, por una de las que se tiene escondido. Un precision por acá, ¿no? ¿Te voy a caer frente? Ahí justo de frente. ¿Tateado? Buenísima. Perro de miércoles, no me pude vengar de vos. Yo creo que dos veces tan de buena está loca para. Sí, pensé que estos eran manes aquí abajo. Esto. Lo vi como dos manes, weón. Casi rojitos, como que tiraron el piso campeón. Compramos yo. Mira. Toda la plata detrás mía. Pon uno por acá. Mierda. Mira, aquí hay una acá abajo, más cerquita. Sí, sí. De hecho está volando, weón. No, no, el man está montado acá, parce. Ah, ok, el que yo vi estaba más atrás. Ah, ese muñeco, parce. ¿Qué está? Además, quiero que me está boleando. ¿Está arriba, está abajo? No sé. Arriba. No van a avanzar. Ah, está arriba del todo en la torre. Ya, mira cómo lo regué de lindo. ¡No! 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 Pensé que no me iban a ver. Va a salir. Se va a salir. Yo soy una cueva. Es que les va a cuidar al desespero de la kill, güey. Estos manes están como ahuevaditos, no me han visto. Son dos ahí, güey. ¡No! ¡Pero dónde está este perro, men! ¿Cómo yo no veo, no escucho ni chimba, men? Y ellos sí me escuchan como y nada, parce. Entonces me da tanta rabia, parce, a lo bien no escuchar a la gente, men. Y ellos... Ahí está, me escuchan como y nada. Gracias, hombre. Pues no sé, no, pues allá es bailas caer, ¿no? Acá hay uno, no, 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 que vaya. Acá hay una lufa.
Ay, me da rabia eso, weón, que uno no escuche ni culo y ellos lo escucharon, no como nada, está cayendo alguien ahí. Dios mío. Mongolito. Mis ancestros lo protegieron. Esa arma revienta muy duro, weón. Sí. Esa arma revienta muy duro, o sea, de 100 balas. Y lo bacano es que usted da vida buena. Y sabe que le da para llevarse otros dos. Yo voy a Yescar. Ay, caro, ahí sí, ¿eh? Yescar. Luis Herrera, ¿cómo vamos, mi hermano? Pues ahí para usted es muy especial, weón. A lo bien. ¿Qué? ¿Qué? Usted. Subiendo la escalera. Ah. Subiendo la escalera. Es que. Ay, Tablito, mira cómo lo reía. Es muy mongolo. Pase, yo pensé que el man no se había dado cuenta porque yo lo veía dando la espalda. ¿Sí me entiendes? Y resulta que el hijo de puta sí me estaba viendo. Es que, pero es que, ay, tal, lindo, mira cómo lo reí. No, es que el man se quedó reviviéndolo, o sea, el man no lo soltó, yo me iba a tirar, pero yo vi que el man no lo soltaba, ¿sí me entendés? Yo dije, pues ese man no lo va a soltar, no me ha visto. Uh-huh. Cuando yo llegué, cuando el man lo terminó de reír, el man ahí volteó y me disparó, o sea, el man ya como que me había escuchado. Uh-huh. Muy charro. Yo por eso es que me matan a mí también un par de marranos, weón. Le meto un pepazo a uno, le tiro ataque, tumbo a otro, y cuando llegué, parce, no escuchaba ni cu. Cuando escucho un rebello, ¿pero dónde? Y el man estaba ahí al ladito mío, parce, y salí, me mata como de nada. Así es. Entonces, bienvenidos, pues. Estos pelados, qué hombre, pásenle. Hey, gracias a todos los que andan por ahí conectados, saludos, muchas gracias, les agradezco bastante para que estén dedicando un tiempo de su vida viendo a este man, man. Muchas gracias. Ay, yo me quiero montar a él. Pero Melo que no deja con eso. Melo que no deja con eso porque se imagina la gente campeando ahí arriba de eso. Mira, me marcó uno acá. ¡Ay, Melo! ¡What the fuck! ¡Qué cochinada! Leo, let's go. Ay, yo, pero ese man, ¿qué escondiste? Ah, sí, perdón, sí, hágale, papi, hágale. Hágale, baneado, ¿no? Hey, Frangel, gracias por la compartida, no había visto. Muchas gracias, mi hermano. Bienvenidos. Willy Roca, gracias, parcero, por la compartida, men. Tía, perdón, papi, por las pendejas, hermano. Listo. Quedamos acá. Me tire. Ok. Los perros cayeron acá, parece que no me salió ni un arma.
No, 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 sigas ahí. Voy a buscar yo algo. Vale, tres tiras de mierda. Trata de ayudarte, man. Sí, sí, sí. ¿Te tiraron? No, nada, pero... No hay ni un arma acá, huevón. Estoy súper embalado. Me tengo que volar de acá. Están arriba, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No, pero yo no tengo... Parce, no tengo arma. Parce, no tengo con qué ayudar. No. Tranqui. Pero me aguanta darle. No, ahora sí. Eran dos, ¿cierto? Ya. Yeah. Contigo te cae. Okay. Wow. Wow. Nos alegra tenerte aquí. ¿Qué es esa mierda? Vamos con los de Leli. Eso me suena a algo interesante. Creo. A ver. ¿Qué es? Y sí, señor. Bueno, ¿ves ahí? ¿Quién más? No hay nada. Ese man me dijo hacker y pegó mero grito. Ese man hacker, yo no sé cómo lo maté, güey. Estás estresado ya, al parcero. Sí, ya estás estresado. ¿Te dispararon? No. Se están poleando allá. ¿Está en? Vamos. Va a caer. Ay, va a ser, tienes un revive. Lo remato, trato de rematarlo. Está, tienes un revive, ya. Porque a mí no me registra el juego como me registra en cuarteto, yo no. Dispararon. Le caemos, manes, sí, están allá. Creo que es por mi cama. Más de la cama, más de la cama. Los manes están allá, en el búnker ese. Ah. Yo voy a ir a una moto. Uy, viene motico, sí, 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 ya me les iba a devolver. Ay, hubiera sido bellísimo, wey. Los manes están en el búnker. Sí, allá en el... donde sale la otra tienda a mano derecha. Ajá. Pero ahí dice que campeón es una loca. Hola, le a sus perros. Bueno, bueno. ¿Qué buen tiro? No, feísimo tiro, pero. Ahí tiene Leli, cuidado. ¡Ay, tiene un ataque, córrete! ¡Córrete, que tiro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pues ya lo veo, no arriba. Ah, lo están disparando a otro lado. ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Sí, por acá! ¡Y hay unos que me tiran! ¡Ay, culo, tumbo! ¡Me... te va nada ese perro! ¡Me justo sale el sapo! ¿Saben que la cagó el man que me está disparando abajo, me? Porque la vida que me quitó ese parcero... Sabía que me quité ese man, me faltó para aquí, matar. Aquí hay uno, aquí ahí va llegando uno. Gana aquí, volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Especialista, papi, siempre en quedar en sándwich, chaval. Yo. Voy para allá avanzar. Yo le voy a caer de perro encima. ¿Tú vas alguno o no? No, 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 no. Es que, ¿sabes cuál es el dilema? Ahí está. ¿Sabes cuál es el dilema? Play. Ah, y hay otro afuera, hay otro afuera. Sí, 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 sí. Es que estaba llegando a otra parte de... Ah, sí, hay otro equipo, hay otro abajo. Por ahí. Y hay dos equipos, weón, no te metas, no te metas. Un base de arriba. Un base de arriba. ¿Qué opiro? ¿Para dónde iba? Tienes otro abajo, Ansai. Oye, tienes otro abajo. ¿Primer piso en dónde, sabes? No, está acá abajo. Y coge este. Marca. Dame un segundo, yo miro a ver si puedo coger la tablet.
Yo ya la cogí, pero no me lo marca donde estoy. ¿Qué voló? Te escucha los pasos acá, man. A lo casa se voló. ¿Por dónde volaría? Acá, acá, acá. Hacia acá. Voy hasta aquí. ¿Te tiro? Buenísimo. Pues esa granada yo, péndale. No era granada, te lo hubieras ponchado. Mm. Ay, tengo ganas de comerme una un calzón y papi. ¿Calzones? Sí. Qué rico. ¿De dónde? De Villanos. Sí, son buenos. Yo nunca he comido ya. Prueba los de... un parcero que tiene... por ahí por donde vos camellas. Por donde tú tienen ustedes esa vuelta. Ah, ok. Son ricos, me. ¿Y esos le echan salsa de tomate encima y todo, no? Sí, sí, pero por dentro le sacan como salsita y toda la... Pero por dentro de tomate, no. Por fuera, perdón. Es que es como usted lo pida, papi. Usted le mete dos ingredientes y lo que le meta es otro ingrediente. Después yo lo pido con... yo lo pido con carne desmechada. ¿Cuántos tienes ahí? Es como lo bien. ¿Y es más? Ayuda. Sí, voy a dar el premio para que vengan a reír al novio. Compré y bien. No tengo plata. La plata, tengo la plata. Lo voy a dejar ahí. Va. Hacerle presión al otro. Va a hacer reír nomás. No, yo no creo que lo vengan por ahí. Por acá arriba. Ahí se va a quedar campeando. Ay, mira, lo tiró. Ah, se viene volando, viene volando. Avanza ahí, ahí te cayó. La tienda. Por ponerte a hacerle remate. Por ponerte a hacerle remate. Por paso, tanto que te estaba diciendo que venía. Yo te... sí, pero ya se empezó a hacer el remate. Me hubiera dicho, parce, le estoy haciendo remate. Yo, y eso que yo hubiera corrido hacia acá. Ustedes de estar cagados de la risa. Completa. Papi, cuando usted me dijo, ya el man empezó a hacer la cinemática. Como me hubiera dicho, parce, venga, ¿qué se está haciendo remate? Igual yo llego para allá, men. La cosa es que el man estuvo muy de buenas porque yo le empecé a disparar y lo salvó la puerta, loco. Si no, me hubiera salvado. Bueno, voy por mis armas. Qué loca yo, ¿ah? Papi, el man me... ¿qué dice el Carlos? Déjate terminar el remate. ¿Qué dice Andrés? ¿Está bien? Bailas. Oh. Andrés, liberato, se preparó para pegar al arco. Tenía huevos grandes, huevos de acero. Papi, mis armas, ¿se desaparecieron? No, ahí están. Ah, están en el otro lado, ya, ya, ya. Los lugares son muy parecidos. Se ha cargado muy duro, padre. Bambam. Wow, pero esto es que... están por los tanques. ¿Será que viene volando? Se va volando. Reubicándome. ¿Vos si vas a instalar la vuelta para que la juguemos? Te están cazando, ¿verdad? Pelo, acá. Hoy se agachó justo este perro de miércoles, men.
Va por vos, va por vos, va por vos. Sí, sí, viene a rematar. Estoy seguro. Y se liberato, pásale. Que man tan de buenas, para como justo se agacha. Muy de buenas. Está ahí todavía metido bajito. Estaba looteando, mejor dicho. Eran dos, weón. Si, sí, es que el otro no había zumbado el otro. Ah, pero eso era otro equipo. Llegó otro equipo. Era otro equipo. Llegó otro equipo. Qué cagada, man. Parce, más charro que justo cuando le apunté al mapa para matarlo, se agachó. Yo no. Y pum, me mete el pepazo el otro. No puede ser. Fue bueno el intento. Y mira, manquea la mía. Leo, pásele. Chazo, gracias a las 229 personas que han reventado el botoncito de like. Un abrazote. Son los mejores, ¿eh? Los mejores, los mejores. Pa 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 bam. Mauricio, ¿bien o qué? ¿Cómo vas? Mauricio, nos ganamos otra, nos hacemos otra victoria para abrirnos. Bueno, hacemos la última victoria para marcharnos. Hágale. ¿Es usted si va a instalar esa vuelta? Sí, por la noche miro cómo es la vuelta, de una se me demora así. Pues, hola, Caroline. ¿Cómo está? Pero yo no. Yo creo que ya sé cómo es la vuelta. Yo me reí un poquito, pero ya sé cómo es la vuelta. Usted ¿dónde vas a dar? Se mete el discorro. Yo tengo como que ganas. Avisa si sí, pasa. Vale al GTA. Uh-huh. Mañana también lo doy temprano. Wow. Bim, biri, bim, biri, bim, biri, bim, 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 bim. Ay, parce. Mañana, parce, quitan la energía acá como a las 12. A las 12 o a las 10, o a las 10, creo, bueno. O no, claro, no, para hacer directo. Pero es en tu casa o es en el barrio. Hago directo antes de que se vaya. Tiene que desconectar todo. Usted sí tiene reguladores. Claro, ahí. Yo conecté todos los reguladores. Lo único que no conecté a los reguladores, ¿sabe qué fue? Las lámparas. Porque eso pa' qué, eso pa' qué. Eso lo consigue uno pa' qué, las lámparas. Las lámparas, el ventilador y ya. Lámparas, ventilador y los stickers, los subwoofers que son más. Ah. ¿Cómo? Yo tengo que comprar. Yo voy a comprar la batería de la UPS. Vamos a ver qué tal me queda. Y con ganas de comprarme un regulador. Sí. ¿Qué mil pasos? Pues no, porque eso lo conecto a la UPS. A la UPS voy a conectar el PC, los dos PC, el internet y una pantalla. Y. ¿Los dos peces al que? Al UPS, sí. ¿Los UPS de cuánto es? ¿Cuánto pasa? Ay, yo no me acuerdo, bro. Porque si es de 600. Yo no, tengo que ver de cuánto es. Tiene que mirar, weón, para conectar el UPS. Ay, si igual si no funciona, eso no tiene pita. Dice 1200. ¿Pero 1200 GTA o 1200 con no, dice 1200 ya. Tienen que mirar, porque si son 1200 W, son 1200 W. O sea, es como una fuente de poder, ¿me entiendes? Lo que le soporte todo conectado, pues es una fuente de poder. Pero si son 1200 GTA, quiere decir que eso va por mitad, o sea, que le soporta 600 vatios. Ajá, sí. ¿Cuánto consume dos PC?
Arce, yo hice los cálculos del PC mío y consume alrededor de ese casi 600 vatios. Los dos. No, uno. Uno. El computador con que juego, como 400, 500 vatios. Loco, le hice, por ahí hay un medidor. Y usted le coloca la fue, le coloca qué hardware tiene. Tarjeta. No, marica, ¿cómo no lo voy a matar? Descolocas eso, weón. Y si yo calculo, el mío consume como 495 vatios a full carga. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces le compré la fuente de poder de, digo, la regulador de 1000. Entonces voy sobrado. Ahí conecté una pantalla. Conecté la consola de sonido. Sí. ¿Qué más le conecté a eso? La consola de sonido. En la PlayStation 5. Y ya. Solamente tengo eso. Melo. ¿Qué es ahí? Este hijo de perra. Me mató con el PCH. ¿Cuántos tiene ahí? Me mató con el PCH del piso, papi. Con el... Ojo, arriba está. Un de mierda. Uno, arriba, segundo piso. Me reventó con la PPCH mío. Esa PPCH es una, un cáncer. Tiraría esto para el enemigo, creo que. Armamento aliado en camino. Ahí vas a volar. Ahí viene el gas. UAV enemigo activo. No. Soldado enemigo cerca. Te matamos ahí. Ah, oh, parce, en el gulag. El gulingis. Este ya lo atacamos. ¿Llega alguien? ¿Dónde? Yo escuché como otros pasos. No, no, no. Pensé que había llegado alguien de vos. ¿Es por mis fierros? No. Ahí va el chopper volando cerca de vos. Sí. No, papi, bajo el acá. Ah, ahí estoy frito. ¿Cachó? Lo marcó. ¿Los tienes arriba o no? Sí, está arriba acá. Lo mira a derecho. Uy, ya lo vi. Se van a tirar. ¿Tú estás arriba o estás abajo? Ya abajo. Bueno, ahí siguen arriba. El de arriba. ¿De dónde? ¿De dónde? No, no me digas a vuelta. Está acá en la esquina. Dios mío, qué reventada me pegó ese man, huevo. Mala jugada hice. Pero tú mataste a uno, ¿cierto? Sí, yo maté a uno. El otro está. O
¿Sabe por dónde está? Al fondo de la escotilla. Está al fondo en las costas. Allá, allá. En esa esquina, a mano derecha. Esa arma es una mierda para pa hacer ese tipo de jugada. ¡Otro! ¡Pase, no! Casi no suelto la placa, me... Con el que recarga otra vez. Pero no la quería soltarme. Que... Más al lado, huevo, me encuentro otra vez. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Demuestra que aún puedes luchar. Casi que me tiran hacia una nueva vida, le digo. Y esto, le di parce la cosa de ponerse la placa y nunca la puse. Yo me quedé a la puerta. Pam 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 pam. Melo, 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 melo. Pero es que me pueden salir armas decentes, ¿no? Piu, piu, ti, pirim. Vamos a... Vamos a ver si conseguimos placa. Va a ir a esta casa a ver qué es lo que haya. Ah, bueno, ya llegó. Uy, dispararon, ¿no? No escuché, padre. Así que no se olvidáis. Ese carro salía ahí, ¿cierto? Creo. Parce, ¿cuántas casas he abierto, weón? Y mira. No hay dinero, weón. Encuentro más en el piso que... las demás casas. Tengo estas casitas que están aquí rodeando esta vuelta. ¿Ven acá? ¿Hay otro? Me están
¿Dónde está el otro man adentro? Qué buena. Perritos, ¿dónde mataste el otro? Yo estaba abajo. No, pero bueno, aquí este man sí tiene una arma decente. Tenía de bueno. Es una Cooper. Gracias, Truth. Uy, par tan duro, hijo de Dios. ¿Lo viste? No, el man, yo no sé si me disparó de lejos o qué. Ok, lo veo por allá. ¿Qué va a ser por allá? Tengo movimiento. Está el gorenco. Me está mira tan mala, man. Dame un poquito, esperamos a ver. Toca que avancemos, ¿no? La cosa es que tengamos gente a la izquierda, ¿no? A la izquierda arriba, ¿me entiendes? Ahí sí conseguimos para las armas. Faltan 3800. Están cazando para naranja. Estar hacia arriba de la montaña. Ah, velo, velo acá. Marqué uno. ¿Qué es? No. No, está arriba. Está tocadísimo ese manzal. Oh, y el otro está. Estamos arriba. Les cayó otro, les cayó otro, aprovechemos. ¡No me pone placa! ¡Ponete placa! ¡Muñeco, parcialo bien! No, y me mató otro man diferente que no tenía ni ching. Parece un man diferente, no tenía nada que ver, men. Yo no hice ni mierda nada para ti, te lo juro. No, par de sapos, parcialo bien. Mira, mira lo que nos mató. Un par de mancos. Tiramos otro, ya se va. Dale, dale, dale. Quintero, cierto que sí, que humelo. Qué bacano, parce. Quedó muy bacanchito. Porquería de partida, weón. Yo que sí estoy imbañable, ya me pero... está picando la tripa. Qué humelo, ¿no? Está parchado. Quiero... No sé, quiero... Quiero otra cámara, weón. Otra cámara que enfoque mucho más... Más melo, que enfoque más, no sé, que se vea a mejor resolución. Y esas tablas, parce, uff, esas tablas no están melas. Vale, ya tengo como 20 no sé cuántas tablas y no he vendido casi nada, men. ¡Tengo chusto! El Pela TV, ¿cómo vas, parcero? Gracias por la compartida. Abrazote. GG's, Leo. GG's. Tengo que... Chachos, 5 likes para los 250 likes. 5 likesitos. ¿Se puede o no se puede? Las 31 parce, ok. ¿Y la guitarra es de adorno o de verdad? ¿O de verdad toca? Tocaba, ya no. Ya me olvidó, parce. Y está toda desafinada, man. No, y una cuerda la dañó Hans. A ver. No, está muy desafinada. Como esta cuerda está acá. La baila. ¿Fuera? No. Bueno, ya me olvidé, mira. Pero tengo que comprar la cuerda y yo sé que me acuerdo fácil. No sé si esta. Sí, es muy raro. Suena demasiado raro, sí. Ah, bueno. La cuerda, sí. La cuerda está bien. Quiero un poquito de espacio, acá la puedo pegar.
Pero le decía a un parcero que me la. Que si. Que si me la afina bien, mela, porque al final si parce me dio muy mal afinando la guitarra. Aguanta tocarse los temitas. Mejor nos quedamos con los streams de video, dice Felipe ya. Papi, esperas que le ponga la cuerda para que me vea en acción, mijo. Usted que cae. Buen día, pero no era así el recontra crack, la verdad no. La verdad no. Para lo que sí era muy bueno tocando era la trompeta, men. La trompeta, el bajo. La flauta y la toca de arriba abajo, men. Compra la cuerda, otra guitarra, esa es una clase de cine. Precio. Unas clases, unas 50 clases. Bim, biririm, bim, 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 biririm, bim, bim. Pero lo que sí era bueno era tocándose el órgano. Ah, eso papi todavía, eso sí no me deja, mijo. Eso hasta el final de los tiempos, creería yo. Aquí te voy a decir que no, sí. Esa vuelta está como un poco lejos, ¿no? O muy lejos. Exageradamente hiper mega lejos. Vamos por esta caja avanzada. Háblamelo. Ah, sí, estamos, tío, hágale, vamos para acá. Parece que uno que caiga a esta cajita, a esta casita. Yo caigo en la casita, pues. Uy, sí, va gente. Asegure el más parce. Va, ahí te va cayendo uno, te va cayendo uno ahí. Y viene el camión por mí. ¿Me pisa? ¿Me pisan? ¡Uy! ¡Pasa ahí, me pisan! ¡El camión y...! No, papi, ya me llegó otra calle, está... Demasiado novio. ¡Ah, pero es una loca de mierda! ¡Sin puño no eres capaz, perro asqueroso! Otro desplayamiento. No, yo maté uno, pero el otro me acá por los hierros. Ahí hay gente. Yo tengo con que voy a pelear un momentico aquí, humano. Y hay dos cerca de los hierros. Los veo. Ya se lo llevaron. Hay dos, se metieron dos a esa casa. Justo en esa casa, avance. Vamos, avance. ¿Dónde? ¿Dónde lo tumbaste? Ahí, mira la casa que tengo que. Está acá. Ya que vamos a ir por parcerito. Nada menos. Lo sacamos de acá. ¿Y que no abrimos de ese lugar? Porque ese lugar parece. Sí. Es el reinado de los camperos. Total. Pero por acá parece eso tan de zapa y uno no ve cuando llega la gente ni siquiera, man. Mira,
Abajo, hay un man, aborto de zona. Te copio. Y si quieres, vamos y les peleamos. Vamos. Objetivo aquí. ¿Lo viste? Cura, que lo tumba. Le pego, ellos van atrás. Voy hasta aquí. ¡No! Olviden eso. Que como que no dimensiono bien dónde está el parcero. ¿Te están boleando? No te metas mucho, que son dos equipos. Ah, sí, ya le llegó otro equipo. Lo haga. Ya va a ser. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Izquierda, derecha. Ahí, hay dos, hay dos. Pero más atrás hay otro equipo, en serio, cuidado. Es cara acá. Un tiro lo dejé de pedir. Hola, ahí 10 camas derecha. Ajá. Pinche sniper pa. Tipo diferente, man. No, más dando chavales ahí par. Derecho. Parce, pero ¿por qué no escuchan los pasos? Ese man estaba de media hora y al lado de mi casa, huevón. ¿Por qué no te escuchan los pasos, juego? Recomendame una tabla buena para picar cebolla, pe. Oye, hermano, papi, esa es melísima, melísima. Con mucho estilo. Y la primera kill de este es... ¡Ay, parce! Eso es lo que yo te digo de los dúos, Banzai. O queda, o se vuelven así, o la mayoría del tiempo es eso. Siempre te llegan entre dos, tres equipos, man. Hay hostiles aquí. La última, ¿qué? ¿O nos vamos? Me gusta hablarme en dúos, vamos. Pero juguemos la última. Tengo un calor, weón. Germán, vea. ¿Cuál te puedo recomendar? Vea. Esa que dice... ¿La que tiene a Jason? Poneme ahí. ¿Esa? Esa que tiene a Jason, man. Esa ya que tiene a Jason, tiene una tecnología muy mela, man. Tiene como una especie de fibra, en la mitad de la tabla y en la parte de arriba, man. Tiene una capa más de... diferente a las otras, man. Una capa de más. Esa tabla le resiste brutal para picar toda la cebolla que quiera, man. Puede picar hasta... sacar de, man, lo que sea, man, lo que sea. Eso sí es más carita, pero, papi, una tecnología... melísima, men. Y va a quedar la cocina con un estilo. Ay, papá. Mejor dicho, men. Mejor dicho. Mejor dicho, se invita a una nena a su casa, parce. Y tiene una tabla de para picar. La conquistada, men. Automáticamente le hace un hijo, men. Estoy seguro, parce. Así que usted verá. ¿Cuánta le empaco? Papara, papam, pam, papam, pam. Buena, buena, Brian Torres, ¿bien o qué? Ah, ya están ganando otra los villanos, no joda. Es que a mí que me falta paz. Está jugando la última, no nos va. Que me falta esta mierda. ¿Qué pasó, Caroline? Déjame vender, Caroline, déjame vender. Ay, qué bonito. Este no lo había visto. Bueno, las últimas partidas han sido un desastre. Un desastre, qué hijo de madre. Voy a ir por la de Jason, porque va a ir por la de Jason. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, caíste, ¿no?
Tontito. Todos con la basura de skin, man. Vaya que no tiene ni identidad, parce. Y no me maté. Ya le pasa. Mataron a mensaje. ¿Quién atreve a matar a mi amigo mensaje? Tú. Para picar las verduras. De una, carne. 180 luquitas ahí. ¿Cómo fue? Pararé, dirá. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Recibe este gas morirá. Así que corramos hacia la zona central. Entrega el equipo en camino. Intercepcemos la carga. ¿A lo que? Vamos. Ay, pa' que últimas partidas de miércoles, man. Hey. Las últimas dos, mi pena. Pues yo no me he tirado, huevón, ¿dónde tiró? Vamos para acá. O si nos da para la caja, pero pues aquí no cae. Siempre salgo muerto, parce. Ya no dio. Estoy llegando. Ah, ya también va a llegar otro perro. Son varios ya esperando por acá. No. Primero leo gente, acá llegó un man. No joda, es un tiro más ahí. Bajo de la caja. Es un tiro de perro, man. El Gio está invitando y ya no vamos nada. Siempre me dieron al que caer por acá, que vuelta. Había mucha gente ahí. Total. ¿Pero dónde está? Bueno, aquí lo que fue. Era obvio que ibas a salir ahí, querido compañero. Ah, pero ¿por qué me tiran hacia esta zona de mapa, men? O sea, yo voy a caer allá, men. Voy a volar todo el mapa. Voy a caer allá. Ay, juego, parce. Sé por qué me odia tanto, men. Podemos ir por esas armitas de... Yo ya caí, no me pasó nada. No me pasó nada, ahorita llego 4. Pero cayeron 2, pero no veo los dueños, los dolientes. No veo los campeones. No. Me pidió que avance ahí acá al frente. ¿Al frente? Sí. Voy. Oh, y hay uno acá arriba. Marqué un objetivo. Además que apenas va por la caja. ¿Disparando de lejos? ¿Tú le estás disparando a ellos? No, yo les... ¿Uno por acá? ¿Qué? ¿Lo están ahí al frente? Está acá.
Ok, el man de la avioneta la estalló. ¿Al otro lado? Objetivo. ¿Está ahí, Vance? No sé quién va a ver, Juan. ¿Chao? ¡O mi pan de otro lado, huevón! ¡Sí, sí! ¿Ya otra vez? Ah, por la espada, parce. Es que es la misma mierda, parce. La misma mierda de siempre, parce. Siempre que me estás luchando. Y me estás allá de acá, el de... No, como mierda. Porque es un equipo totalmente diferente, avanza y viene detrás tuyo. Ábrete de ahí, papi, que viene un equipo diferente. Hey, Peña, gracias por las 10. Uy, yo creo que son las primeras 10 del directo, me. Muchísimas gracias, Peña. Primeras 10 del directo. Muchas gracias, Peña, papá. Te agradece siempre, mi hermano, por el apoyo. Muchas, muchas gracias, man. ¿Pones una tienda? Atrás, pero por allá había por aquí, papá. Son unos perros, man. Uy, Dios mío, ¿sí viste? Ajá. Eso es. Chavos, la arma da muy duro, man. Bueno, es que por ahí no hay... Ah, ahí es acá. Estación médica marcada. Bueno, acá. Qué porquería, hombre. Con 200 de ping, papi. Ya fue lo que fue, pues. No me saqué, A ver, yo, ese man, que con 200 de pin está jugando ese man. Pele, pues, cuidado, ya 4 kills. Y sí, como de duro. Sí, pero empecé a ver ese man. Qué hecho. Cientos de pin y uno con 50 y no es capaz de matarlo. Que le registra muy rápido, man. No, porque tiene esa manera que está usando VPN. 200 de pin, huevo. No, yo busco ese man en el chat. GG, Leo, man. Bueno, me sacó una partida decente hoy. Esta jeringa la odio, man. Es una porquería esa jeringa, par. Oye, no lo matan, huevón. Esta jeringa es una porquería, man. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Vamos a ver. Se lo tiró encima el estúpido. Parce, no, el man ha jugado muy normal. Tengo mejor estadística yo. 1.78 de KD. 90 victorias. Entendí. Es un manquito. ¿Te vas a quedar expectándolo entonces? Sí, yo voy a quedar acá chismoseando hasta que acabe la partida. Bueno, hay que cuadrar esa vuelta. Ahorita me pasas que es lo que hay que descargar. Sí, se saca, le hago. Está bien, la buena. ¿A qué hora más o menos?
Spider-Man le registra muy rápido, me. Mira, es que por eso yo vi ahí que le registra, huevón, una cosa. Uy, te voy a ir de pin. Uy, no lo veo a la izquierda. Izquierda, no lo veo a la izquierda. ¿Cómo lo mata? Pero, hermano, tiene estadísticas, pues, así. No. Con 200 milisegundos, huevón, ¿y cómo mata? Yo no entiendo. Uh-huh. Será cuenta nueva, hacemos cuántas horas de ahogada. Hay que. ¿Qué se llama cuando viento? ¿Qué es lo que? Hay que descargar un programa avanzado igual que este, ¿ok? GTU Hub. GTA Hub. Ah. GTA Hub se llama. No, por maní los veo. A ver si para tu house, como dijo Mickey Mouse. A ver, a ver, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Todo bien. Todo bien, la buena parte. Team 3 de 20 de pino, uy, qué belleza. ¡Qué rico! Yo quiero jugar con 20 de pin. 19. De mi vida. 19-23. What the fuck. Bueno, la última partida muy salada, man. Uy, es que a toda hora parce matándonos así por la espalda y por todos lados. Esa arma que tiene ese manela que yo digo que está dando muy duro. Exageradamente duro, parce. Y wey madre arma para reventar. Hay caldera. Hay caldera de mi vida, caldera de mi amor. Cuando te irás de nuestro corazón. Caldera es horrible, man. Te insisto, el mapa es bonito, pero es muy, 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 muy mal pensado el mapa. A ver. Esa arma muy duro, qué pena, muchachos, que nos perdimos la kill. Pero póngale, tienes 20 de pin y disparas con esta arma. Ay, Dios mío. Tírese como macho. Bam, bam. Tiene dos. Ay, el paradero le cayó lejos. Pecado. Ya tira y mata al otro. Lleva un pinta en el de abajo. El otro le tiene el revive. Cayó. Cayó en la trampa el especialista, lo mató con la MP7, me. Buena, Johan Baena, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida loca, ve? Ay, se va, si no se mueve, se muere. ¡Ay, ese no! ¿Pero qué? ¡Corre! ¿Pero qué estás haciendo? No. A ver, si encuentro una máscara. Se murió. Ah, no, papi, eso de aquí a aquí ahora. Este man nunca ha abierto esa vuelta, ¿o qué? Y ese se va a quedar. No, no, volvete en serio. No, estos dos manes que. Vuelvanse en serio, no le salió máscara, man. Vuelvanse en serio, parce, a lo bien. No, pero ¿por qué lo vas a revivir? ¿Pero por qué?
No entiendo. Que alguien lo traiga. ¿Estos manes qué? Dios mío. Ah, y estos fueron los que mataron al de... al de... ¿al de qué? Ese man ya está más muerto que vivo, parce. O sea, ¿qué vas a inventar ahí, hermano? ¿Esta vuelta cuánto dura? Ya, ya está muerto, parce. No le salió ni una máscara, parce, ¿verdad? Y era lo que estaban pensando. O sea, yo no entiendo si los manes estuvieron todo el tiempo para salir. ¡Dios mío, bendito! ¡Ah, es que me vibra el ojo, parce, viendo esto, men! No puede ser, hermano. ¿Cómo la ves, Andrés? What the fuck? Y la maquia del día es para... ¡No, me! ¡Ay! 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 Y los dos tenían reaparecer, que era lo mejor. Replegar. ¡Uy, no, parce! Solo el hierro afila el hierro. ¿Pero tú qué haces, chico? Y es que vea lo que yo le digo. Y estos fueron los que mataron a los otros. Que el otro se veía que la daban bien. Que tenía 20 de film. Y you know, pues así es el juego, men. Así es el juego, parce. No hay más. No siempre después. Ya a veces me la apoyaré la mano. La pinche pared. No me oyes, men. No soy hater. Dios mío. Cogí un arma con 4 balas. Excelente jugada. Bueno, papi, pero no es el amigo solo. Uy, el amigo que... ¡Ay! Pero así, a ver, es algo que no me gusta de los dúos y de los solos. Que suele pasar eso. Ay, mató a un colombiano. Papi, pero estás en dúos. No te da por picarte la cabeza y decir, miércoles, ¿será que el amiguito está por ahí? Pero lo que les decía, es lo malo de dúos y solos, man. Ah, que cuando no mueres por unos contra los que estás peleando, mueres con otros que te dan por el otro lado. Entonces siempre es como una vuelta así cagada, ¿me entiendes, man? Como pele. Bueno, por esperar a uno los van a coger y los van a clavar por la espalda. Por la espalda, pónganle la firma, seguro. Uy, ya no lo veo por la izquierda. Ah, no veo el amiguito. Prende el paso para mi cama del amiguito Grenet. Eso duro. ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Papi! Perdón. ¡Ay, tiene escudo! ¡Ay, pa! ¡Pero adelántele la mira, pues! ¡Ahí estaba fácil de matar! ¿Sí ves? Lo que dije. Por la espalda los van a clavar. ¡Ay, parce! Ahora llega ese y los clava ahí. Ahora llega ese man y los clava. ¿Te imaginas? Se van a estar por esa chamisa. La gente ahí, parce. Bueno, ya abajo. Les dije, nos va a clavar. ¡Ay! Lo salvó este parcero, men. ¡Ay, lo hizo el de abajo! ¡Ay, este parcero es el crack! El amiguito del crack es el amor del amigo. Espectáculo bacano, man. Llevan 2 kills, no joda. Uy, qué arma es esa. Mira, se mantiene esta bolsa hasta con diamantes. Esa arma muy duro, man, pero no me es el nombre. La espalda. ¿Qué? Papi, métanse a esa casa gigantesca. 3, 2, 1, corra. Se lo tomaron.
Corra, corra, papi, que mano lo tumba, corra. Dale que no alcanza, dale que no alcanza. Oí, oí. Tumbo a miniguns. Miniguns, guns, guns. El que te viene y te va arriba, arriba, arriba en la roca, arriba en la roca, arriba en la roca, arriba en la roca. ¡Cieguísimo! Y no puedes decir que es fuego porque está en la mira, ve. Tiene que correr, corre, no, pero parce, pégate más a él si le van a pushar. No. Tenía que pusharle, ya lo que lo tumbaron. Ya que lo tumbaron, niño. Me dieron. Me dieron. Me duele. Ay, se va a morir. Ahora están de buenas para que no ahora. No tiene plaquita. Tienes caja de placa, tienes caja de placa. No seas tan pendejo como el Jesker que a cada rato tiene caja de placa y se muere porque supuestamente no tiene placa. So, rico. Tira UAP, por favor. Tíralo ya. Ay, parce, solo quedan dos equipos, man. Pues contándolo a ellos, mire. Y están ahí juntos. Papi, están peleando, vayan, vayan, ataquen de una, tienen que atacar. Están peleando, corre, corre. Tienes que, es muy fácil la jugada, tienes que irte hasta acá rápido, rápido, porque ellos están fuera de zona. ¿Tú qué estás apuntando ahí, hermano? Si ves los cuatro acá, estás viendo los cuatro acá, estás viendo los cuatro acá. ¡Men! Por favor, vete y coge zona, men, coge esta zona. Dios mío. Pero rápido, no les den tanto tiempo, men. ¡Parce, pero viste! ¡Solo te quedan dos equipos! Pero siempre es importante para estar mirando cuántos equipos quedan, men. Tiras tu UAV, te marco dónde están los dos, men. ¿Qué estás esperando? Por allá en el cielo no puede haber nadie, men. ¡Imposible! ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí vio lo que hicieron los manes de abajo? Tiraron una vuelta para volar y cogieron la altura que hubiera cogido hace 3 horas y media. Pero igual. No, no, parce, no, estos manes perdieron porque les dio, estos manes perdieron porque les dio la gana, man. No, es increíble eso, pana. Yo no me la creo, parce, que estos manes hayan perdido la partida. ¡Es imposible! ¡Men! ¡Me da esta rabia! O sea, que ahora acá campeando 3 horas y media. Parce, me da más rabia, loco, a lo bien. Parce, pa' aquí fue... Tiraste el UAV, hermano. Ya la vete. Ya lo veo. Tira, ay, ese man que tirar cosas de zona. Por eso se la hace, no, ya la cagó. La cagó porque él está en una mala situación ahí. Está muertísimo, pa. O sea, si vas a disparar, ya no corre hacia él. Tienes que quedarte mirándolo y dispararle. No hay más, men. No, ese UAV, parce, ese UAV les dio la partida amena, lo bien y salen con esas, ¿no? Qué rabia me da, parce. Me da rabia. Me da mucha rabia, hermano. Le clavamos ya al parcerito. No. ¡Cambia al otro! Oh, sí, bueno, mucho va a llegar al ataque, parce.
Ya solo queda este, solo queda este. No, está más a tu izquierda, parce. No me encuentro por... Oh, este mal le va a regalar la partida a esta parte. Estás en mala posición, pa. Estás en muy mala posición. Yo lo vi, ay Dios. Ay Dios mío. Chachos, yo los quiero con toda mi alma. Cuídense mucho, que me le vaya muy bien, que no me los pise un tren. Dios quiere, la noche le vamos a dar un ratico. Vamos a ver a qué le damos. Noche de relax. Cuídense mucho, que me le vaya muy bien, que no me los pise un tren. La vida es bella, disfruten su día, disfruten su tarde, dedíquenle tiempo a la family. Si tienen que camellar, papi, moral, ánimo. Ánimo que mañana será otro día, amén. Camellale, 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 que eso te ayudará para un futuro, papá. Muchas gracias a todos por el apoyo, man. Los quiero. Besote. Los mejores del mundo. Adiós. Cuídense, chao.